Ya. Voy a hacerles aquí la proyección ortogonal. Ya. Partiendo de un punto. Mejor, ¿ya? Entonces, voy a dibujar, voy a borrar este cubo y voy a dibujar acá una pequeña esfera. Ahí. ¿Ya? Muy bien. Y yo voy a proyectar. ¿Ya? Para eso tiene que existir tres elementos, ¿no? Tres elementos que ustedes van a reconocer, ¿no? Esos tres elementos será la persona, o sea, me refiero a el observador. Aquí está la persona que he dibujado. Este de aquí. Esta es la persona que lo he hecho muy. Dibujo cualquiera nomás, ¿ya? Esa es la persona, ¿no?, que está observando ahí, ¿correcto? ¿No? Está observando para ese lado, está, ¿no?, de manera frontal, ¿sí? ¿Y por qué se dice ortogonal? Porque tiene mucho que ver con 90 grados, ¿no? Yo puedo medir estas dos líneas, este de acá con este de acá, tiene ángulo de 90 grados, ¿verdad? Eso tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Y si yo sigo proyectando donde está el observador somos nosotros, son las personas que quieren visualizar algún objeto, ¿no? ¿No? Y se sigue proyectando. Se sigue proyectando, se sigue proyectando, se sigue proyectando, ¿no? De manera perpendicular hacia el plano frontal, ese es el plano frontal, ¿no? Se está proyectando, ¿no?, este punto, ajá, este punto que ustedes ven color azul, ¿no?, lo vamos a proyectar hacia este plano de aquí, hasta ese plano, ¿ya? Solamente es trasladar ese punto a ese plano. ¿Cuánto tiene que ser? Solamente hay que medirlo, 8. Entonces, yo voy a seguir proyectando, ¿no? 8 distancia. Entonces, la proyección del punto va a estar acá, ¿no? La proyección del punto va a estar aquí, ¿no? Donde me va a generar un nuevo dibujo. Este de acá. Traslado 8. Ahí, ¿no? Entonces, ya trasladé, ¿no? Está de manera perpendicular, ¿no? ¿Ven? Está perpendicular el observador, el objeto y el plano. Entonces, los tres elementos están ahí. El observador, ¿no?, el objeto en el espacio y el plano. Esos tres tienen que existir siempre
en una proyección ortogonal, ¿ya? ¿Por qué ortogonal? Porque tiene que medir 90 grados, o sea, está recto, como si fuese una bala, ¿verdad? Está recto, o sea, el observador está que mira, ¿no? Está que ve de manera frontal, ¿no? Bueno, ahí está, solamente que la cabeza está que lo tapa, pues, ¿no? Lo quito la cabeza, ahí está el punto, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí lo veo, ¿no? Está de manera perpendicular, ¿no? ¿No? Y llega hasta el otro, ¿no? Que lo va a proyectar. Entonces, el que está en el espacio se llama punto P y el que está allá en el plano se llama punto A. ¿Sí? ¿Preguntas aquí? ¿Entienden? ¿Cuál era el punto P, profesor? Es el punto que está en el espacio. Ok. El punto A es el que está acá ya en el plano. A ver, lo puedo llamar. A ver. Espérate. Este también lo puedo llamar. Voy a darle un nombre, ¿ya? Eso se va a llamar, ese plano que se llame vista frontal. ¿Sí? Ese plano que se llame vista frontal. Yo lo estoy llamando vista frontal. ¿No? Voy a sacar un poco hacia afuera. Ya. Entonces, ese plano se va a llamar vista frontal, el plano. El punto que está en el plano, punto F, ya lo puedo llamar punto F porque está en el plano frontal. Este punto es un punto P, ¿no? Porque se llama punto, la primera letra P, ¿no? Y nosotros, que somos los observadores, ahí está, ¿no? Ahí están los tres elementos, ¿no? El observador, el punto que está en el espacio y el plano que se va a dibujar, ¿no? El plano, ¿no? En esta situación es el punto F. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas aquí? Quiero que tengan esa parte. Hombre, vuelve a explicar, profesor, por favor. Ajá, a ver, voy a quitar. ¿No? A ver, voy a volver a explicar, ¿ya? Pero atentos, ¿no? La proyección ortogonal, ¿no? Solamente es la proyección, ¿no? De trasladar un punto, que sería este punto de acá, trasladar un punto hacia un plano, que sería este amarillo, plano F, de manera perpendicular a 90 grados, y este punto de acá, punto P, se traslada aquí, que sería el punto F. Ya obtiene otro nombre, ya no es punto P que está en el espacio, ¿no? A ver, lo pone otro color, ¿no? Ahí, ¿no? Significa que ese punto rojo, que es el punto P, llega al plano con otro nombre. En esta ocasión llega con un punto F, ¿no? Este punto es el que existe, que está en el espacio, y este punto ya es un punto graficado, dibujado, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver porque esto de acá ya está a 90 grados respecto al plano vertical. ¿Nada más? ¿Sí? O sea, el punto que está en el espacio, o sea, el punto P, que está trazado perpendicularmente al punto F, digamos que es casi como si fuera su reflejo, pero está en 90 grados con la réplica, o sea, la palita amarilla que se ve ahí, es como si fuera el reflejo, ¿verdad? Sí. Lo pueden comparar como si fuese una luz y el que está llegando es su sombra. Idéntico, ¿no? Idéntico, ¿no? El observador puede
poner especie de linterna. El punto rojo, que es el punto P, ¿no? Es alumbrado, ¿no? Y el otro elemento, en la pared, ¿no? Se va a dibujar el punto F, ¿no? Como vista frontal, ¿no? Punto F. Es igualito. Idéntico, idéntico, ¿no? Entonces, la proyección es este de acá. Esta es, muchos le llaman línea de proyección, línea auxiliar de proyección, línea secundaria. Esto es este de acá. En realidad, la línea sigue acá. Acá la línea sigue, ¿no? Sigue la proyección para allá, ¿no? Sigue la línea, ¿sí? ¿No? Así como lo estamos observando, también se puede proyectar de arriba abajo también. También se puede proyectar de arriba abajo. A ver, vamos a ver, vamos a crear, ¿no? A ver, se puede, a ver cómo lo hago. También puede haber un observador de arriba abajo, ¿verdad? Porque también está cumpliendo la misma función, perpendicular, ¿no? De arriba abajo también está, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que está mirando de arriba hacia abajo, y el punto rojo, que es el punto P, abajo, en el plano H, que es el plano horizontal, ¿no? Este punto azul ahora se va a llamar punto H, ¿no? Porque es el fiel reflejo, como dices, es su proyección ortogonal, ¿no? Entonces, lo ortogonal es tanto de arriba hacia abajo como horizontal hacia el plano frontal. ¿Sí? ¿Se me entiende? ¿No? De los dos lados. Ajá. Ahí está. ¿Alguna pregunta aquí? Porque le estoy proyectando como si una persona estuviese parado, ¿no? Y otra persona que está de arriba hacia abajo lo está proyectando el punto P en un punto PH y un punto PF, ¿no? Hacia los dos planos, ¿no? ¿Alguna duda? No, profesor, todo claro hasta el momento. Ya, el resto, a ver, voy a preguntar ya, porque muchos dicen, o están callados y no. A ver, el alumno, según su número, Altamirano. Sí, profesor, le escucho. Sí, ¿qué entiendes por este dibujo? No, sí está claro, profesora. A ver, explícame por tus propias palabras. O sea, según lo que he entendido es que el puntito rojo donde se ve, o sea, se traslada contra una pared, más dicho ahí, que se ve de forma amarilla, pero a 90 grados en la misma dirección. No responde, ¿qué habrá pasado? Barahona, a ver un ratito. ¿Dónde está, pues? Barahona, Olortegui. Sí, profesor. Sí, ¿qué entendió por este dibujo?
esto, que las líneas siempre deberán ser paralelas, profesor. Paralelas a. A los ejes. ¿Cuál eje, A? Esto, el eje. A ver, por partes, ¿ya? Por partes. ¿Ah? Explica desde cero. Ya. A ver, esto. Que las líneas siempre deberán ser paralelas a los ejes, esto, de los ángulos de 90 grados, ¿no? Del punto P. Ya. ¿Te refieres que el eje Y tiene que ser paralelo a la línea de proyección que pasa por el punto rojo? Sí, profe. Ya, muy bien. ¿Y el eje Z tiene que ser paralelo a la proyección vertical pasando por el punto rojo al punto azul? Sí, profesor. Profesor, disculpe. Ahí sí se me quedó la duda. La proyección del punto P, en este caso del punto céntrico del punto rojo, por así decirlo, vulgarmente, criollamente, sí, es el que manda, ¿no? En ese se tienen que hacer todos los ejes ya de en un ángulo. Todos los ejes grados. Pasan por el punto rojo, ¿verdad, profesor? O sea, claro. Toda la línea de proyección tienen que pasar por el punto rojo. Y es el que manda. Sí. Es el eje Y, X y Z. Es el principal, el punto rojo es el principal. Sí. ¿No? Claro. Porque nosotros queremos proyectar lo que es el punto rojo, no lo voy a hacer acercamiento. El punto rojo es el objeto que queremos dibujar, que queremos proyectar, ¿no? Este punto rojo puede ser un sólido, un plano, una recta, cualquiera puede ser el objeto. Claro, ahorita yo le he puesto un punto rojo, ¿no? Pero puede ser otra cosa también, ¿no? Solamente yo le he puesto punto rojo como un ejemplo. Pero más adelante vamos a ver. ¿Tiene que ser paralelos a los puntos, profesor? ¿A los paralelos? Sí, tiene que ser paralelo a los ejes, sí. Ya, profesor. Ya. En este caso, este de acá es paralelo al eje Y. Y el que está vertical es paralelo al eje Z, correcto. Ajá. Todo tiene que recaer en el punto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no es punto? ¿Qué pasaría si es este? Por allá. Más allá, ¿no? Es recta, ¿no? Este punto ya no sería punto, sino lo podría dibujar una recta cualquiera. O sea, este de aquí. Le pongo para acá algo de 3. Ahí, ¿no? Y este ya es una recta. De aquí a acá. Pero voy a cambiar de color. Rojo. Lo voy a cambiar de grosor. Un poco más grueso. Ahí. Entonces, eso de ahí. He dibujado una recta en el espacio. ¿No? He dibujado una recta en el espacio. Y todas las rectas también tienen que pasar por ahí. O sea, todas las líneas de proyección. Todos los ejes. Todos los ejes, sí. Todos los ejes, ¿no? Entonces, aquí se va a dibujar también una línea, ¿no? Porque la línea también es, como dije, ¿no? Es como un haz de luz, ¿no? Y lo que queda en la pared es la sombra. Es como si tienen su foco, ¿no? Y en la pared se impregna la sombra. Idéntico, idéntico. Solamente que en este ejemplo son perpendiculares, pues, ¿no?
Y abajo también sería, pues, ¿no? Otro, la sombra, ¿no? A ver, voy a seguir preguntando. Córdoba Velázquez, ya, ese plano lo voy a llamar vista horizontal superior. Nuestra su compañera, sigamos entonces. Coronado Plasencia. Aquí, profesor. Sí, ¿qué entiendes aquí, Coronado? Profesor, bueno, hasta el momento entiendo que todo eje que pase por un punto tiene que ser paralelo a al siguiente, ¿no? Al siguiente eje. Claro, sí, ¿no? Mira que todos son paralelos al eje Y, ¿no? Al eje Y. Y el otro sí, vertical son paralelos al eje Z. Z, ¿no? Pero eso también va a depender del observador, ¿no? El observador, mira, el observador está mirando, ¿no? Respetando la perpendicularidad ahí, ¿no? El punto rojo sería mi objeto en el espacio y el punto azul ya sería dibujado en el plano BF. ¿Ya? Correcto. Ajá. Profesor. ¿Sí? O sea que en sí el punto, como dice mi compañero, el punto que está en el espacio es como el punto que manda, o sea, va a tener que ser perpendicular. Por eso vemos en la vista que está enfrente, en vista horizontal superior, y también se podría colocar, trazar dos objetos más, pero encima de la vista de enfrente, así como si fuera un techo. Sí, sí, se puede. No, solamente que estoy empezando con lo más simple, ¿no? Punto, recta, luego plano, ¿no? Y después vamos a hacerlo el sólido, ¿no? Sólido, ¿verdad? Solamente que estamos empezando lo más simple, ¿no? Pero, a ver, voy a preguntar, a ver si poco a poco lo van entendiendo. Cielo Díaz, no quiero que haya dudas, pero por eso estoy preguntando, ¿no? No quiero que haya dudas. O si no, el examen sale mal, pues, ¿no? ¿No? Hasta el momento creo que todo está claro, profe. Acá también puedo, acá, aquí, ¿no? Como no preguntan, me queda la duda, pues, ¿no? ¿No? Imagina que esos son hilos, ¿no? Y ahí el azul puede ser la sombra de esos hilos también, ¿no? Richard, disculpe. ¿Y de dónde salió el otro punto? ¿Cuál punto? ¿Este de acá? El rojo. ¿El rojo? No. Uh-huh. Es que... Eso es donde está mirando el espectador. Ajá. Es... Sí, no sí, sino que el otro punto. He creado una recta en el espacio. He creado una recta en el espacio. ¿Ya? Entonces. Que está que nos muestra es lo que está en 3D, ¿no? Sí, es en 3D, claro. En 3D. ¿No? Si es en 2D, yo lo puedo mostrar así nomás, ¿no? Así, mirando hacia arriba, ¿no? Y van a ver solamente una recta nomás ahí. Pero no se visualiza mucho, por eso estoy tratando de jugar el 3D. Ajá. ¿No? Entonces, sí. Y para proyectarlo, ¿cómo se la medida? ¿No? Para proyectarlo del punto rojo al punto azul. Del punto B al punto F, ¿cómo se la medida? Ah, ya, ¿cómo lo proyectas? Claro, porque puede hacer que uno se vaya por arriba, ¿no? O se vaya por abajo. Puede que no quede perpendicularmente, puede que no quede los 90. Ajá. Claro, cuando yo digo tienen que proyectarlo de manera perpendicular, se sobreentiende que tiene que llegar a 90 grados. ¿Ya? A ver,
A ver, espérate, lo voy a sacar este de aquí para afuera. Lo voy a sacar para afuera. Acá. Y este de acá lo voy a proyectar como tú viste lateral. Entonces, aquí. Entonces, acá. Acá está el punto rojo, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿pero cómo lo proyecto al plano? Entonces, esta proyección es una proyección horizontal. Que va a chocar al plano vertical, ¿no? Formando 90 grados. ¿Sí? Siempre teniendo la misma distancia de los ejes, ¿verdad, profesor? Claro, la misma distancia, ¿no? La misma altura. Esta proyección va a ser la misma altura. Y tiene que llegar al plano vertical a la misma altura también. Pero que salga del punto rojo, ¿no? Tiene que pasar por el punto rojo. Ah, ya. ¿No? Entonces, el punto rojo es el objeto que yo voy a proyectar, ¿no? Todo empieza desde un punto. Si yo hablo de un plano sólido, esos también tienen puntos, pero puntos estratégicos que serían los vértices, pues, ¿no? Llega ya hacia la pared o hacia abajo, ¿no? Como lo quieras proyectar, ¿no? Pero para eso tú dices, pero ¿y si me equivoco? Y ¿no? Entonces, si yo lo quiero proyectar isométricamente, ¿no? Tienes que usar tus escuadras de 30 grados, ¿no? Tú tienes escuadras de 30 grados, entonces quiero proyectar este punto rojo, entonces tú lo cuadras con tu escuadra de 30 grados y lo proyectas hacia el plano, ¿no? Sabiendo la altura y sabiendo esta distancia, para que no te equivoques, ¿no? Pongo aquí, lo pongo acá, ¿no? ¿No? Lo estoy proyectando hacia la pared del plano frontal, ¿no? Entonces, ya encuentro el punto F1 y el punto F2, solamente proyectando, respetando mi perpendicularidad, ¿no? No sé si ustedes ven ahí como una cajita. Sí lo visualizan, ¿no? Una división. Una caja ahí. ¿Ven la caja o no ven la caja? Sí, pero... Sí se visualiza. Sí se visualiza, pues. Claro, la caja está ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir esa caja? Que... No puedo borrar esto de acá, ¿no? Puedo borrar, ¿no? ¿No? Y ven la caja ahí, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que todas las esquinas son 90 grados. Todas las esquinas son 90 grados. O sea, todo está enlazado ahí. Es como un recorrido. Todo está enlazado, ¿no? Todo está enlazado ahí, ¿no? Y eso quiere decir que esta línea, las dos líneas que están arriba con las líneas que están abajo son paralelas. Estas dos líneas son paralelas a los ejes. Estas dos líneas son paralelas al plano horizontal. También puedo decir que el plano vertical son paralelas a estas dos rectas, ¿no? Y así, ¿no? O sea, en medio está un paralelepípedo que es como una cajita de fósforo ahí, ¿no? Que me está indicando que todo es perpendicular. La cajita de fósforo es perpendicular, todas sus esquinas miden 90 grados.
¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, yo soy el observador, ustedes son observadores, estoy mirando el punto rojo para encontrar un punto resultante que sería mi punto F, ¿no? Y ese es mi resultado, ¿correcto? Entonces, ahora voy a hacer otro ejemplo, ¿no? Voy a hacer un plano, ¿no? Plano aquí, para allá, ¿no? Ya no quiero ya recta, ahora ya quiero que sea un plano, ahí, de 3.5, ¿no? Y eso de ahí. Profesor, disculpe, ¿sí? toda versión de AutoCAD sirve, ¿no? ¿O sirve? Tiene que ser una en específica, o sea, para realizar lo que está haciendo también. No, eso lo puedo hacer hasta el 2004, o sea. No, sí, yo tengo el 2021. Mejor todavía. ¿Ya? Entonces, ese de aquí. Puedo alargar. Puedo alargar. Ahí, ¿no? ¿No? Ahí. Entonces ahí voy a seguir generando. Tres punto cinco, ¿no? Ahí. Ahora sí he creado un plano que que mirando de arriba hacia abajo se ve una recta, pero mirando frontalmente veo un rectángulo, ¿no? O sea, va a depender también de la posición del observador y va a depender también el comportamiento del plano, si está horizontal, está vertical. En esta ocasión, el plano azul está verticalmente. Y si está verticalmente y yo lo miro frontalmente, lógicamente que voy a ver acá un rectángulo, pues, ¿no? Y si miro de arriba hacia abajo, ¿no? Lógicamente que voy a ver una recta, ¿no? ¿Sí me entienden? Ajá. Sí, profe. ¿No? A ver, voy a preguntar porque hay algunos que todavía están, creo, perdidos en el espacio. A ver, ¿quién sigue? Melanie y Sisola. Dígame, profesor. Sí, ¿qué conclusiones puedes sacar en este dibujo? Profesor, tengo fallas de internet. Lo que pasa es que estoy compartiendo de mi celular y se escucha entrecortado. No, no he logrado entender. ¿No lo puedes visualizar? No, profesor, se está entrecortado. Te estás perdiendo una bonita película. Ya, después ya lo vas a ver, creo que va a quedar, sí, todo grabado. En el tema grabado, profesor. Ya, muy bien, ya. Así que hay que saber prevenir el momento antes de integrarse al Zoom, ¿no? Tener todo preparado, ¿no? Todo preparado, si no va a ser un atraso, ¿no? Y para verlo de nuevo, no sé si tendrán las ganas, ¿no? Todas las vibras, ¿no? Para poder
escuchar otra vez, ¿no? Entonces, voy a seguir preguntando. José Laisen. Sí, profesor. Sí. ¿Qué entiendes aquí? ¿Qué conclusiones puedes sacar? Ahora estamos en el plano. Entonces, entiendo es que los planos tienen la misma distancia, ¿no?, de los ejes. Y que puede formar figura diferente a la anterior, que ya no es una caja, ahora es un rectángulo, por la distancia de los puntos. Ya, muy bien. Ajá. Sé lo que quiere decir. Muy bien, Laisen. Mírenle, Malca. Profesor. Sí, ¿qué puedes decir de este dibujo? Bueno, profesor, yo veo cuatro, se podría decir cuatro ejes. Sí, o sea, que dan estabilidad a las líneas que están, que se han formado. Ya. Yeah. Te refieres a estos cuatro ejes celestes, ¿no? Ajá, sí. Ya. Yeah. Eso se puede llamar, claro, se puede llamar ejes, o también se puede llamar líneas de proyección, porque estás proyectándolo. Eso es, sí, líneas de proyección. Porque ejes, más que todo, son el color rojo, eje X, eje Y, eje Z, ¿no? Ejes acá, estas cuatro líneas, lo podemos llamar como líneas de proyección, porque está que se proyecta, pues, ¿no? Está que se proyecta. Sí, está que se proyecta, y aparte creo que esas líneas dan estabilidad. Estabilidad, sí, dan estabilidad, ¿no? Y también, si tú te das cuenta, todo está perpendicular. Todo está perpendicular ahí, ¿no? Donde veas, todo está perpendicular. De abajo, todo está perpendicular. Pareciera como fuesen estructuras, ¿no? Todo está perpendicular ahí. Ajá. No hay nada inclinado, ahí se me refiero, no hay nada inclinado, todo perpendicular. Ya, muy bien, gracias. Ajá. ¿Ya? Ahora vamos al sólido. Vamos para acá. Ahora vamos al sólido. En el sólido, en este caso, el cubo, ¿no? Tengo que, recuerden siempre que de los tres elementos, ¿no? El observador, el objeto en el espacio y el plano, ¿no? De proyección, el plano resultante, ¿no? A ver, voy a trasladar el nombre de los ejes aquí, ¿no? Ya, aquí tenemos un objeto, ya ahora ella es un volumen, ¿no? Donde el observador, ¿no?, está proyectando, ¿no?, sus cuatro vértices, ¿no? Y como resultante va a haber un cuadrado, ¿no? Lógicamente va a haber un cuadrado con todas sus dimensiones, pues, ¿no? Con todas sus dimensiones. Quiero decir que si ese cuadrado mide 3, 3, 3, ¿no? El cubo también debía medirse 3 por lado, ¿no? Si ese cubo mide 3 por lado, el resultante, ese cuadrado también mide 3 por lado, ¿no? Si yo miro de arriba hacia abajo, ¿no?, el resultante también será una figura de un cuadrado, ¿verdad?
¿Sí? A ver, voy a preguntar. Ramírez Yengle. Sí, profesor. Sí, buenas. Ya. Imagínate que tú aquí estás parada, ¿ya? ¿Qué figuras verías en la frontal y qué figura verías en la horizontal? Frontalmente vería a un triángulo. ¿Ya? ¿Y de arriba abajo? De arriba abajo vería como un círculo. Un círculo, ¿verdad? Uh-huh. Ya, muy bien, correcto. Reyes Gálvez. Reyes Gálvez. ¿No está Reyes Gálvez? Está de vacaciones. A ver, Ríos Terrones. Dígame, profesor. Sí, esta figura, frontalmente, ¿qué verías? Y horizontalmente, ¿qué cosa verías? Me dice frontalmente y superiormente, ¿no? Sí, frontalmente y horizontalmente. Ya, de manera frontal podría observar un cilindro y asimismo, como el ejemplo anterior, de forma de una vista superior, un círculo más que todo, profesor, nada más. Figura geométrica, ¿no? Así es. A ver, horizontalmente una figura geométrica, una figura, verías un círculo, un cilindro, ¿no? Claro, frontalmente un cilindro. A ver, a ver. A ver, a ver, un momento, cuidado. No, profe. No. A ver, déjalo que corrija a ver, déjalo que corrija su compañero, a ver. En el espacio tienes un cilindro. Claro. Ya, y en la frontal, ¿qué verías? ¿Qué figura 2D verías? Déjenlo, no le soplen. La misma forma, profe. ¿Será? ¿Verías un cilindro en la frontal? Ah, no le soplen, déjenlo. Porque estamos, los resultados son figuras en 2D. ¿Ah? El círculo es una figura 2D en la parte horizontal, como dices tú, ¿no? Claro. Bueno, ahí te dice tu compañero un rectángulo, dije que no soplen lo primero que soplo. ¿Ya? En la frontal es un rectángulo, ¿ya, alumno? Una unión de rectángulos, ¿verdad? Sí. Es un rectángulo, no es un cilindro, ¿no? La figura, porque son figuras. Cilindro ya viene a ser en el espacio. Claro, un cilindro ya es un 3D ya, pues, ¿no? Es lo que se observa. Ajá. Viene a ser la figura completa, digo. Es una silueta, la silueta. El perímetro. Es como si yo pongo mi mano y a través de la luz y la sombra se ve en la pared. Entonces se ve la silueta de mi mano. Claro, no tiene una profundidad. No tiene una profundidad. No se ve el 3D. Solamente la silueta. Entonces, en el cilindro es lo mismo. Si yo pongo un haz de luz, la sombra que me da en la vista frontal solamente me va a dar el perímetro, la figura. Y esa figura tiene una forma de rectángulo. ¿Sí, Reyes? Reyes, ¿no? Perdón, Ríos Terrones, ¿no?
Sí, profe. Sí, sí, ya muy bien. Ok, ok. La cosa es que entiendan, ¿ya? Rivera. Sí, profesor. Sí, ahora usted aquí, ¿qué vería en la frontal y en la horizontal? El lápiz. En la frontal, un círculo, y en la horizontal también un círculo. Un círculo, ¿no? Sí, profesor. ¿Y en la lateral? También, porque es una circunferencia, entonces no le va a tener esquinas. Ya, muy bien. Romero Mendo. Aquí, profesor, y es Mendoza, profesor. Ah, perdón, Mendoza, me faltó leer la Z. Ajá. Ya, igual, ¿qué verías frontalmente y horizontalmente? Bueno, frontalmente se ve un triángulo, horizontalmente un cuadrado. Ajá. ¿Y lateral? También triángulo, profesor, porque sus cuatro lados son triángulos, así que se lo va a ver de forma triangular. Ya. Existe tres clases de triángulos, ¿no? Triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. La pregunta es, ¿qué tipo de triángulo sería? Equilátero, profesor. ¿Por qué? Por sus lados, que son iguales. Ya que su base es... ¿Sus tres lados son iguales? Sí, pero no. Es isósceles, profesor. Ahorita que me doy cuenta. Porque dos lados son iguales. El otro es más de otra medida. Sí, sí. Es isósceles, ¿ya? Isósceles, ¿no? Bueno, acá es un toroide donde mirando de arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, es dos círculos concéntricos, ¿no? Y por este lado ya es otro tipo de figura. Ajá. ¿No? ¿Verdad? Y aquí... Y aquí Romero Núñez. Sí, profesor. Sí. Frontalmente, ¿cómo verías esta figura? Como un ángulo, profesor, así. ¿Ah? Como un triángulo echado. No, ¿qué ves? ¿Qué ves? No me digas como un... como algo, o sea, ¿qué ves? ¿Qué figura verías en la frontal? Y en la horizontal y en la lateral. Los tres. En la horizontal sería un rectángulo. Ya, muy bien, un rectángulo. ¿Y en la de frente un triángulo? Claro. ¿Y sí? ¿Y de lateral igual un triángulo? ¿Un triángulo o rectángulo? Rectángulo. Un rectángulo, ¿no? Ya muy bien, correcto, correcto. Ajá. Entonces ya más o menos ya hemos podido distinguir, ¿no? ¿No? Lo que es ortogonal, ¿no? Lo que es ortogonal, ¿no? Muy bien.